Justamente nosotros nos pronunciamos al respecto, ya que desde que llegamos a la Cámara de Diputados, llegamos con esa enmienda del pueblo. Es una solicitud que ha hecho este pueblo por muchísimos años, donde han perdido la vida hombres y mujeres, solicitando a través de huelga, a través de llamado a los gobiernos, para que sea ampliada esta carretera a cuatro vías. Nosotros depositamos una resolución en el año 2018, la cual fue aprobada justamente aquí podemos presentarle que fue aprobada el 24 de julio de 2018, que es la resolución que recomienda y solicita el presidente de la República la ampliación a cuatro vías de esa autopista, podríamos decir, de esa carretera, que todavía somos la única provincia con tres callejones de entrada. Si nos vamos al este, vemos la Avenida del Coral. Si nos vamos a Santiago, vemos que todo es cuatro vías, entrando, saliendo, la circunvalación. Si nos vamos a incluso, pasamos por La Vega, pasamos por Bonao, pasamos por Villa Altagracia. Nosotros como provincia, una de las más productivas, la que produce más rubros para el consumo nuestro de cada día, incluso para exportación, pues todavía tenemos unos callejones que son los que nos permiten accesar y salir de la ciudad. Una responsabilidad de la Cámara de Diputados, no una responsabilidad de los diputados hacerlo. La responsabilidad nuestra es solicitarlo al Poder Ejecutivo. Y ya nosotros las aprobamos, ahora falta que el Poder Ejecutivo la ponga en presupuesto, nosotros lo aprobemos y podamos ya contar con esa ampliación a cuatro vías de esa carretera y que se convierta en una autopista. No solamente la San Francisco Conroba, también tenemos San Francisco Nagua, que sabemos que se han perdido cientos de vidas en accidentes en ese trayecto. Y también estamos solicitando que también fue aprobado lo que es la carretera San Francisco Río San Juan, que es la que nos va a nosotros a poner como una provincia realmente ecoturística, donde nuestros productores van a tener, o cosecheros, van a tener la oportunidad de sacar sus rubros a tiempo al mercado y desarrollarlo nosotros ya como provincia. Pero es lamentable que tantos años y tantos gobiernos todavía nosotros estemos rogando, tenemos que hacer huelga para que nos construyan una pequeña cosa en esta provincia. Parece que nosotros somos la provincia más malvada que tiene este país, que es la única donde no, en 20 o 30 años no se ha hecho una infraestructura. Primera vez se están haciendo infraestructura y ahora con el hospital y la circunvalación. Mira, de verdad que es preocupante para no solamente para los macorizanos que usamos ese tramo carretero, que hay mucha dificultad en esa vía por la estrechez y el flujo de vehículos que tenemos nosotros en la vía de San Francisco de Macorís con Trova. Y es sumamente peligroso ese tramo. Yo pienso de que deberíamos de encaminar esfuerzos para ver si podríamos lograr la ampliación de ese tramo carretero y nosotros vamos a encabezar la diligencia para que se pueda ampliar esa parte de esa carretera. Vamos a comunicarnos con Obras Públicas. Y también vamos a comunicarnos con el presidente en su oportunidad para hacerle saber la importancia de la ampliación de ese tramo. De todas maneras, nosotros quisiéramos que los que usan esa carretera tengan un poco de cuidado, porque aparte del peligro de que representa por el flujo de vehicular, también nosotros queremos que no hayan accidentes, porque han habido muchos accidentes lamentables. Y yo pienso que ya es hora de que nosotros, como franco-macorizanos, demos a conocer el peligro de esa carretera y también la necesidad de que se amplíe.